Hello, Eugenia. Good evening. Hi, Jocelyn. Good evening. How are you today? I'm fine. Excellent. We're still alive. Seguimos vivos todavía. Jocelyn, how are you today? Good evening. Good evening. How Oh, are you? sorry. I'm fine. Hey, how you doing, baby? Hello, baby. Hi, how are you? Look at you. You're so handsome. Hi, hello. He's cute. Thank you. You're welcome. Hi, Aida, how are you today? Hello, teacher. Hello, I like your earrings. Your earrings. Ah, They look thank nice. you. Yes. Are those pink? No? Or white? Are those pink or white? Pink. Pink. Okay. I love pink color. All right, very good. And how was your day today? How was your day today? Fine. Fine. Okay, very Went good. so-so. So, it's Monday I have a today. problem. What happened? Real my redes sociales. What happened? Social media. Yes, it's a problem. Alguien que Okay. me pueda ayudar, que sepa, o sea, máster en informática, porque están usando mi They hack imagen. your account. Yes, entonces he tenido unos días horribles. Oh my goodness. Pero véalo por el lado amable, se está haciendo famosa. Pero no como yo quisiera. Okay. I'm sorry to hear that. Okay. Pero se va a componer eso, no se preocupe. Esperemos, ¿verdad? All right. Yes. Okay, Monica, how are you today? Carlos, how are you today? Good Good evening. How are you today? evening. Excellent. How was your Thank weekend? you. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Está raining, yes. Está horrible. Yeah, I know. I know, sí. Sí. Dígame a mí que la semana pasada estuvo feo aquí, horrible. Yo pensé que ya no íbamos a dar clases. Porque... Sí. Sí, bueno, esperemos que se mejore ahí la situación, Carlos. All right. And Eugenia, how are you? Supreme. You are a taco supreme. Así le llaman, taco supremo. Aquí dice supreme. No me acordaba la camisa. Yeah, dice supreme aquí. So, yeah. I just remember that when I go to Taco Bell, I ask, always ask for a taco supreme. El supremo, que le echan sour cream y blue cheese. No, it's not blue cheese, it's American cheese. Yes. All right. And last week we were talking about the simple present. We were talking about the negative of the simple present. Estuvimos hablando del presente simple, del negativo del presente simple. También estuvimos hablando de estructuras de las oraciones e hicimos también unos ejemplos, ¿verdad? Donde aplicamos el afirmativo, el negativo
el auxiliar con el don't y el doesn't, dependiendo que si era primera o segunda o tercera persona, ¿ya? Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y también terminamos la plataforma, el capítulo 1, ¿sí? La actividad 1, la terminamos toda la actividad 1. Y hay unos que todavía no la han terminado, no sé por qué, pero en el recreo voy a hablar con ellos a ver qué es lo que está pasando, a ver si es problema de que no pueden ingresar a la plataforma o algo va a pasar. Pero eso va a ser para el recreo. Lo que vamos a ver hoy son adverbios, adverbs of frequency. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un adverbio? ¿Sí? Cualquier cosa que sepan que es adverbio, cualquier cosa ayuda. Algo que va antes del verbo. Algo que va antes del verbo, sí, ya lo reconocimos, ¿ok? ¿Mónica? ¿Mónica? ¿Se le apagó el micrófono? Sí. Ok. Algo dijo, ¿verdad, Carlos? Eugenia, algo dijo, pero no sé si fui yo solamente que no la escuchó o todos no la escuchamos. No, no se escuchó. Ok, ajá. Ok, David, that's okay. Hello, Martha. Mónica, estamos esperando. Hello, teacher. Good evening. ¿Me escuchan? Sí, sí, hoy perfecto, perfecto. Oh, no me había fijado. Qué pena. No, tranquila, es Monday, es lunes, no se preocupe. Le decía que era como una palabra abreviada, algo así. El adverbio. Ajá, algo así, no sé, algo más o menos algo así entiendo. Ok, ok. Osvaldo, dígame. Es algo que complementa al verbo. Ok, algo que complementa al verbo, antes que va el verbo, antes del verbo. Ok, muy bien. ¿Eugenia? ¿Eugenia? Son palabras que nos indican como tiempo, no sé, dudas. No sé, algo así me suena. Sí. Que recuerdo vagamente que lo estudié hace como 20 años. Ok. 20 años, ¿y cuántos años tiene usted? Usted es una bebita apenas, ¿y cómo va a ser 20 años? De hace 20 años no estudio. Salí de bachillerato hace 20 años. Ok. Marta, dígame, ¿qué le suena a adverbs? No sé si es algo como algo que califica algo, no. El maestro. El maestro que No. Okay. No, me refiero a algo que determina una acción. Algo que determina una acción. Ok. En realidad los adverbios son las palabras que usamos nosotros para indicar cómo es que la acción se está ejecutando, ¿sí? El adverbio modifica el verbo y lo modifica de la forma que él dice cómo es que la acción se está haciendo, en el caso de adverbios, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy es adverbs of frequency, son adverbios de frecuencia, o sea, los adverbios de frecuencia lo que hacen ellos indican o describen cómo o qué tan frecuente una acción is taking place, o sea, cómo se está ejecutando una acción, con qué frecuencia esa acción se ejecuta. Esos son los adverbs of frequency y los vamos a ver hoy en día. Ok, entonces, cuando le pregunte a usted qué son adverbs of frequency, ya usted ya sabe que son las palabras que usamos nosotros
para indicar la frecuencia con la cual una acción se está llevando a cabo. Sí, esos son. Entonces, adverbs of frequency. Of frequency. Sí, adverbs of frequency. Describes, vamos a poner que describe how frequently. How frequently we do an activity. Como estamos hablando de actividades, ¿verdad? Entonces vamos a usar los adverbs of frequency para indicar la frecuencia de la actividad que nosotros hacemos en el trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos vamos a aprender. Y a esos adverbs of frequency nosotros le ponemos un porcentaje para ubicarnos cuánto es el tiempo que nosotros ponemos para hacer esa actividad. Por ejemplo, el 100%, si es 100% o es 0%. ¿Sí? Si es 100%, nosotros usamos el adverbio que usamos nosotros es always. Ese es el que usamos nosotros. Y para el 0%, nosotros usamos el adverbio never. ¿Sí? Never. Ya si es la frecuencia con la que nosotros hacemos una actividad, es como un 90%. Por ejemplo, en la semana, si nosotros todos los días nosotros contestamos los teléfonos, yo voy a decir, I always answer the phone. ¿Sí? Pero si lo contesto unas 4 días a la semana, entonces eso es como un 90%, ¿ya? Y para eso no voy a usar la palabra always, sino que voy a usar la palabra usually. Usually. Esa es la palabra usually, que ese sería un 90%, 4 días de la semana. Pero si no es 4 días de la semana, son 3 días. Y medio día del otro día, entonces eso ya sería como un 80% que yo hago esa actividad. Entonces yo le voy a poner normally. Normally, o también usamos generally. Just a second. Usamos el generally. 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 Sería un 80%. Hello, good evening. Good evening, sir. How are you today? Very good, teacher. Un poco okay. De tráfico, cansado. Ay, no, sí, el tráfico tremendo. Estamos aprendiendo acerca de los adverbs of frequency. Lo primero fue que preguntamos fue que son adverbios. Y entre todos, vimos que los adverbios son las palabras que van antes del verbo y que modifican al verbo y que dicen cómo es que la acción se está ejecutando, así como lo modifica. Pero los adverbs of frequency, estamos diciendo que esos verbos describen how frequently we do an activity, con qué tanta frecuencia nosotros hacemos una actividad. Y el ejemplo que les di yo, que si de 5 días, ¿no?, todos los días tomamos llamadas, yo voy a decir, I always take phone calls, ¿sí? Pero si son 4 días o 4 y medio, voy a decir 90%, voy a usar la palabra usual, si es el adverb of frequency. Luego tenemos el 80%, que es normally o generally. ¿Sí? Pero si no, si es el, como el 70%, si son 3 días, 70%, si son 3 días, entonces yo voy a usar el often. En esta hay dos pronunciaciones. Una es británica y la otra es norteamericana. Often es británica y often es norteamericana. Entonces te puede decir de las dos formas. Puede decir often o often. Y las dos son válidas. O puede usar la palabra frequently. Frequently. Yeah. Frequently. Puede usar esa palabra, ese adverb of frequency para decir, indicar que la acción o la actividad que usted hace en el trabajo la hace un 70%
de la semana. O si es 50 y 50, ¿ya? Este sería el 50%. Ahí usamos el sometimes. Sometimes. Usamos el adverb of frequency, sometimes. Pero si, por otro lado, es menos del 50%, si no es el ombligo de la semana, si no es el miércoles, entonces sería como martes, ya eso ocupamos como un 30%, ¿sí? Un 30% para indicar que una actividad se ejecuta 30% de la semana, usamos nosotros el adverbio occasionally. 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 Occasionally indica un 30%, que casi no se hace, ¿verdad? Pero si raramente lo hace o lo hace un día a la semana, que sería un 10% de la semana o menos. Entonces, eso ahí ocuparíamos el seldom. Seldom. Seldom es casi no. Sí, seldom. Casi no. I seldom take phone calls. ¿Ya? Porque es un 10%. Y el si una media mañana en la semana usted take phone calls, entonces sería como un 5% para indicar un 5% de la semana. Sería hardly, o también puede decir rarely. Ese sería un 5%. Eso en el caso de que casi no lo haga usted. Entonces, estos son los adverbs of frequency. Acuérdense, estos adverbs of frequency los vamos a usar para describir, to describe how frequently we do an activity. ¿Con qué frecuencia nosotros hacemos una actividad? Por eso es que lo vamos a aprender, para poder expresar nosotros en el trabajo con qué frecuencia yo hago una actividad, ¿sí? Si no tengo conocimiento de ella, entonces voy a tener problemas para poder expresar la frecuencia de esa actividad, ¿sí? Por ejemplo, Eugenia, ¿a qué horas usted se acuesta? Hola. 10:30. 10:30. Sí. Okay, entonces usted diría I always, ¿verdad? I always go to bed before 11 p.m. Sí. Before 11 p.m. I always go to bed before 11 p.m. Eso quiere decir que siempre usted se va a acostar antes de las 11 de la noche. Cuando decimos 10:30 es como un tiempo exacto, ¿verdad? Pero para no estar exactos, dice, no, mira, son 10:35, no son 10:30, ¿verdad? Son las 10:35, no son las 10:30. Entonces, para evitar eso, entonces dice, oh, before 11 p.m. Puede ser 10:35, 10:40, 10:45, 10:50, 10:55, 10:59, ¿sí? Siempre que sea antes de las 9, antes de las 11, yes, entonces estamos bien, ¿ya? ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver, Aida, por ejemplo, usted come cereal para antes de irse al trabajo, ¿no? No, never. Never. I never. Ok, entonces, en ese caso usaríamos el never, ¿verdad? Así, I never eat cereal. I never eat cereal for breakfast. Yeah. Yes. Entonces, ahí estamos usando el never, que es la frecuencia, cero frecuencia, que me indica, que describe con qué frecuencia yo hago esa actividad. Y me está diciendo que nunca, ¿verdad? I never eat cereal for breakfast. ¿Y quién va al gym?
usted va al gym o todos los días va al gym o Eugenia, Aida, todos los días va al gym? Si no tuviera clase. Si fuera como usted, teacher, si todos los días fuera al gym. Por usted, no, porque todos los días. No, bueno, ahorita, usually. Ok, usually. Entonces sería, yes, entonces sería Eugenia, no, Aida, yes. Aida, usually goes to the gym. Yeah. Entonces sería Aida usually goes to the gym. Eso quiere decir que 4 días a la semana, ¿verdad? Más o menos vamos de 5 días, 4 días a la semana. No, de 7. Sí. Sábado y domingo. Sábado y domingo, yes. Ok, Carlos, ¿usted usa el internet? Yes, teacher. ¿Y cuánto tiempo usted usa de internet? Pongamos de 10 horas, ¿cuántas horas lo usa? ¿O de 5 días, cuántos días lo usa? 6. Always. Okay. Y alguien que, Mónica, por ejemplo, usted, ¿cuántos días a la semana you surf the internet? Surf quiere decir, o sea, surfear en el internet, ¿verdad? Solo ir y... Always. Yes. Surf the internet, ¿verdad? No search, sino que surf the internet. Surf es surfear, o sea, usted se mete en internet y anda buscando información, surfear. No, always surf. Always, ¿eh? Ok. Always surf. Ok, pues podríamos poner aquí, normally I often surf the internet, yeah. I often surf the internet, no quiere decir que, como no todo el tiempo pasa en el internet, como dice Aida, los que trabajamos no tenemos tiempo para eso, ya. Yeah. Depende porque, por ejemplo, en mi caso, ajá, nos conectamos vía red, o sea, o un sistema que sí ocupamos full internet. Y, por ejemplo, cuando hacemos cosas, digamos, como con los clientes, proveedores, es full redes sociales. Casi no ocupamos el correo, sino que más que todo WhatsApp, para enviarse archivos adjuntos, estados de cuenta, etcétera. Ok. Casi 100%. Always. Eso sería always, entonces. Uh-huh. Eso sería always. Y el gimnasio solo de pasada. Entonces, en su caso sería, el gym sería, I seldom. No, never, teacher. Oh, never, ok. Solo cuando paso en la calle, paso viendo que está abierto. Cuando vas en el bus. Ahí solo Aida, de ahí la demanda. Y sí, ¿quiénes comen junk food? Todo, ¿verdad? Sí, no. Aquí solo vemos personas que comemos healthy. Entonces, occasionally, vamos a poner I, occasionally. I occasionally eat junk food. Junk food es comida chatarra, ¿verdad? Junk food. Entonces, por eso lo ponemos occasionally. I occasionally eat junk food. Nosotros que somos, we hardly drink alcohol. We hardly drink alcohol, yes. Eso quiere decir que
Raramente tomamos alcohol, ¿verdad? O sí, agua, sí, le sí. Vamos a poner agua mejor. We hardly drink water. Yeah. Okay. Aquí seldom. We never. We never swim at the Guate River or Lempa River. Yeah, Lempa River. Yeah, we never, or we seldom, esa sería, we seldom. We seldom swim at the Lempa River. Yes. Ese sería que casi no, raramente, ¿verdad? Que casi nunca vamos a. ¿O alguno de ustedes nada en el Lempa River? No. O sea, el gatito dice que él sí. Él dice, miau, yo sí. Lo hiero, lo escuché a Mónica. Alguien nada en Lempa River, miau, miau. Me ahogo. Así dice, me ahogo, estaba diciendo. Me ahogo. Me ahogo. Ese gatito tiene hambre. Tiene hambre. Sí. Sí, como que tiene hambre. Que no le he dado. Vamos a poner aquí, I sometimes feed my cat. Yes. I sometimes feed my cat. A veces alimento a mi gato. Sí. A veces cuando me acuerdo. Sí. Okay. Cuando hay. Cuando. Sí. Entonces, si ven que las adverbs of frequency las usamos nosotros para describir how frequently we do an activity. Sí. Esto estamos indicando la frecuencia con la que nosotros hacemos esa actividad. Entonces, normally, diríamos que we normally go to the supermarket. Yes. We normally go to the supermarket, ¿sí? Un 80%, ¿verdad? A veces, vamos todos los días, a veces. Por alguna, por A o B razón, se nos olvidó una libra de azúcar, vamos al supermarket, ¿ya? Yeah. Entonces, eso sería como un 80%. We normally go to the supermarket. Pero esto, acuérdense que solo son adverbs of frequency, quiere decir que con cada persona son diferentes. Va a ser diferente. Por ejemplo, David, imagínese David, le puso que never go to the gym, pero posiblemente él diga, I usually eat cereal for breakfast, ¿verdad? Porque a veces cuando uno es muy ocupado, no le queda tiempo para un buen desayuno, sino que medio, y lo que tiene tiempo para echarle la leche al cereal y comérselo. Y lo demás, anda corriendo uno. Entonces, dependiendo de la frecuencia con la que usted hace la actividad, entonces de esa forma la describe. All right? ¿Alguna pregunta en los adverbs of frequency? Ahorita solo hemos visto qué son, ¿ya? Y para qué los usamos y cuáles son. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces vamos a ver the position of the adverb, porque dependiendo qué tipo de adverbio es, vamos a ver dos tipos de adverbios, el verbo to be y los otros adverbios regulares. Entonces, the position of the adverb, it goes before the main verb. The main verb. Si se fijan,
aquí tenemos nosotros, tenemos el subject, tenemos el adverbs of frequency y tenemos el main verb. Aquí está el main verb. Entonces, en todos estos, si se fija, go before the main verb. ¿Sí? Nunca va después del main verb. Por ejemplo, yo no puedo decir, I go always. No puedo decir así. Así sería gramaticalmente erróneo decir, I go always to the bed before 11 p.m. Entonces, siempre siempre va antes del main verb. ¿Ok? Siempre. No lo van a poner a después del main verb, porque ya no se va a ver bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Or, le vamos a poner aquí, or, lo vamos a poner que va después del verb to be, or after the verb to be. Yeah. O after the verb to be. A veces si tenemos el verbo to be, entonces lo vamos a poner después de the verb to be. Por ejemplo, the students are never please to see scary movies. Okay. Entonces aquí decimos, the students are never pleased to see scary movies. Si se fija aquí, este es el adverb of frequency. ¿Lo puse dónde? Lo puse después del verbo to be. ¿Sí? El otro dice que lo va antes del main verb. ¿Sí? Si lo ponemos aquí, antes del main verb, si lo ponemos never acá, the students never are pleased to see scary movies. Sería incorrecto, ¿sí? Porque el verbo to be, si es verbo to be, entonces el adverb of frequency va a ir después del verbo to be. Entonces son dos posiciones que ya aprendimos. Una es que va antes del main verb, si no es el verb to be, y si es verb to be, va después del verb to be. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me podría poner un ejemplo de la segunda opción? Aquí está el ejemplo de students. The students are never pleased to see scary movies. No, perdón, no había visto. Solo tenía otra duda. Con el hardly, yo lo he visto como hardly ever. Sí. Pero el ever, no cambia. Porque aquí está el ever, si el ever es para indicar todavía casi nunca, hardly ever, ¿sí? Casi nunca. Okay. Entonces, okay. Lo puede usar con el ever también. Thank you. Uh-huh. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora voy a borrar esto. Entonces, el objetivo era conocer qué son adverbs of frequency, conocer el porcentaje de cada uno de ellos, la posición de ellos, y si estoy una oración que estoy usando el verb to be, va después del verb to be, y si no es verb to be, va antes del main verb. Ese era el objetivo de esta explicación. ¿Está claro esos objetivos? Ok, entonces voy a borrar esto. Ahora vamos a ver otro tipo de adverbios que siempre son de frecuencia, pero son adverbs, se llaman of definite. Adverbs of definite. Of definite frequency. Y estos son bien conocidos por nosotros, nada más que a veces no les conocemos
el nombre, qué tipo de adverbios son, pero sí los ocupamos bien seguido. Por ejemplo, every day, ¿sí? La frecuencia de esto es que la actividad que yo lo hago todos los días. Entonces, el every day viene a ser casi igual a always. Porque si yo de 5 días, todos los días hago una actividad, entonces ese viene siendo como el always, ¿verdad? Nada más que ese every day es más definido, es más concreto, ese more specific, yeah, el every day. También tenemos el once a month. Podemos decir once a month, once a year, once a week, once a day. Once quiere decir una vez, ¿sí? Una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día. Por ejemplo, I have meetings once a week. Y estoy diciendo, tengo reuniones una vez a la semana. O si yo digo once in a while, es otro que usamos, in a while. Once in a while es una vez al tiempo. ¿Sí? Ese once in a while es una vez al tiempo. Es, estamos diciendo como hardly o rarely. Yes, ese sería más o menos hardly or rarely, once in a while. Yeah. Esa, once a month. Yes. Entonces, once es una vez. Yes. Por ejemplo, usted dice only once. ¿Qué estaría diciendo ahí, David? Only once. David Alfredo Leiva Ortiz. David Alfredo Leiva Ortiz. Teacher, es que se nos va la clase. A mí ya me sacó como en 4 veces. Oh my goodness, es por la lluvia. Martha, entonces, ¿me escuchó Martha? ¿Tampoco? Ok. ¿Y Carlos? Sí, teacher, lo escuché. Ok. Dijo only once. Ajá. Ese día only once, una, solo una vez, o solo... Solamente una vez, sí. Eso sería only once. Entonces, para que aprendamos que el once es una vez, pero si solamente una vez, only once, ¿ya? Yeah, usamos ese only. Entonces, estos son definite adverbs of frequency que estamos conociendo. También tenemos el otro que es bien usado, que es el twice. Twice a year, o twice a day, twice a week, twice a month. Twice quiere decir 2 veces. 2 veces. Entonces, ese es 2 veces al año. ¿Sí? Si usted lo traduce esto, diría 2 veces un año. ¿Sí? Pero se tiene que interpretar como twice a year, es 2 veces al año. ¿Sí? Entonces, tenemos every day, once a month, twice a year, viene siendo como el sometimes, ¿verdad? Sometimes es 70%, 50%. El twice a year sería el 50% también. ¿Yeah? O tenemos el quarterly, o 4 times a year. Yes. 4 times a year. Ese es el quarterly que usamos, el 4 times a year. O si queremos decir una semana sí, una semana no, un día sí, un día no, una hora sí, una hora no, entonces te decimos every, ahí usamos every other week, o every other day, ¿verdad? Como lo que usted quiere usar. Every other week es
una semana sí, una semana no. Ese es el every other week. Teacher. ¿Sí? No escuché bien qué dijo, qué significaba four times. Four times a year es cuatro veces al año. Okay. O sea, cualquiera, ¿verdad? Si tienes, dice four times a week, o four times a day, four times a month. Eso es lo que le indica, cuatro veces. Y el every other week es cada otra semana, ¿sí? Una semana sí, una semana no. O se dice every other day. O sea, va un día sí y un día no. Ese es every other day. Y el otro que casi se parece a every day, que es daily. Daily. Yes. Daily es diariamente. O si queremos decir weekly, semanalmente. Semanalmente. Sí. O queremos decir monthly, mensualmente. Yeah. O si queremos decir yearly. Yearly sería anualmente. Yearly también lo podemos expresar como every year. Sí. También lo podemos hacer así. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, I have lunch with my mother once a week. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que almuerzo con mi mamá una vez a la semana. ¿Sí? Yeah, once a week. Yeah. Entonces, podría decir, David fue el que fue al dentista, ¿verdad? Hace poco. Entonces, podemos decir, David visits the dentist twice a year. Yeah. David visits the dentist twice a year. Entonces David visita al dentista dos veces al año. Podríamos decir eso. Y para los que nos gusta el olor a la pasta dental, podemos decir I brush my teeth three times a day. Podemos decir, I brush my teeth three times a day. Entonces, el three times es la frecuencia con la que yo hago esa actividad. I brush my teeth three times a week, a day, perdón. A week, no. Dientes es three. Teeth. T. Teeth. Acuérdense que la TH saco la lengua, ¿verdad? Teeth. Y la ES suena como I. Entonces yo diría teeth. Teeth. Ajá, teeth, yes. I brush my teeth three times a day. Y en el caso de Aida goes to the gym three times, dijo ella, o four times, ¿verdad? Four times a week. Yes. Aida, no, it's Aida, no Aid. Sorry, Aida. Aida, así. Okay, Aida goes to the gym four times a week. Entonces, esos son los
definite adverbs of frequency. Y si ustedes ven, la estructura es con number. Number sería four. Luego ponemos la palabra times. Y luego ponemos ponemos el article a. Y luego time period. Así es como pondríamos la estructura de él. Sí. Ida goes to the gym, number, four, la palabra times, a, y time period, week. Para que más o menos usted se ubique cómo va a elaborar o cómo va a hacer las oraciones. Entonces, Mónica, ¿cómo diría usted, yo tengo, mires, un día sí, un día no, en el trabajo? Un día sí, un día no. Ayudémosle. I have meeting. Every other day. Yes, every other day. Yeah, very good, Carlos. Very good, excelente. I have meeting every other day. Yes. Tengo meetings un día sí, un día no. ¿Sí vio eso, Mónica? Ok, ¿alguna pregunta de lo que estamos haciendo ahorita? ¿No? No. Ok, very good. Waldo, dígame. How do you say trimestral? Yes, aquí dijimos four times a year. Four times a year, porque ese es cada tres meses. O quarterly. Quarterly, yes, quarterly, o si no, si le cuesta eso decir, entonces dice four times a year. Y cada seis meses sería twice a year. Every 6 months o twice a year. Okay. All right, entonces hasta ahí llega la clase de frequencies, adverbs of frequencies. Si todo está claro, vamos a pasar a practicar lo que hemos aprendido. Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos a irnos al book, a ver qué dice el book. En este caso, tenemos pendiente lo de los how many. ¿Se acuerdan del how many, how much? ¿Para qué usábamos el how many? Era para countables y el how much era para uncountable, ¿verdad? Okay. En caso de que quisiéramos saber cuánto vale algo, how much does it cost? O how many rooms does your house has? O how many departments are there in your company? ¿Cuántos departamentos hay en su compañía? Para eso ocupamos eso. Aquí tenemos el uso de how many, how much, entre Ben y Jeff. Lo voy a leer yo para que oigan la pronunciación. Los van leyendo ustedes con la vista y si hay algo que les cueste pronunciarlo, me avisan para darles un tip, o sea, una ayudita, ¿verdad? Entonces, este es between Ben and Jeff. There are two people talking about business or finance at work. He said, Jeff, how are you doing?
I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays. And sometimes on Saturday, 4 weekdays, quiere decir 2 días, a la, 4 días a la semana. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Yeah. Entonces, entre dos personas están hablando acerca de algo financiero o personal de horas extras y cuánto les pagan ellos por cada hora extra. ¿Alguna pregunta? Teacher, dígame. Está lloviendo fuerte, casi no logro escuchar por si... Ok. Ok, David. Excelente. Me está yendo la señal. Sí, 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 lo escuchamos. Escuchamos. Sí. Ok. Nada, ¿verdad? Ok. Ok, very good. Pero, Carlos, ¿tú me escuchaste? Yes. ¿Y Mónica me escuchó? Yes. Ok, entonces, vamos a si no tiene ninguna pregunta, vamos a empezar con la lectura. Carlos y Mónica. Comienza, Mónica. No comience usted mejor. Aquí no se aplica ladies first, ¿verdad? Señoritas primero. No, aquí no. Vaya, pues, vaya. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good, very good. Okay, excellent. Ahora, switch places, please. Jeff, how are you doing? How many day a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work for 4 weekdays and sometime or Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they buy for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to each extra hour is around 10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Thank you, Carlos and Monica. Monica, can you say that $10? Monica? Hola? Yeah, can you say $10? $10? Yes. $10. Dollars, yes. Very good. Sí, solo dice 10. En inglés tenemos que decir los dollars. Tenemos que decir $10. No podemos decir solamente 10.
All right? All right. Very good. Thank you. Good job, Monica and Carlos. And Eugenia and Martha, please. Okay. Okay. Jeff, how are you? How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. Hello? Eugenia? Se perdió. Se perdió, sí, sí. Es que dijo que le estaba fallando en internet. Ok, Martha. Entonces, Freddy, ¿me puede ayudar con Martha, por favor? Empecemos, Martha, con Jeff. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. Lo siento, vamos a, ya, ustedes dos, quiero que ya serían los nombres. En vez de decir Jeff, usted va a decir Freddy. Y Freddy, usted en vez de decir Ben, va a decir Martha. Okay. Ok. Martha. Okay. Freddy, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Martha. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, ahora switch. Okay. Martha, how are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? Hey, Freddy. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for? I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, very good. Excelente. Excelente trabajo. Ok, nos vamos a tomar un break hasta las 9:10. Regresamos, ok. Enjoy your break. See you in 10 minutes.
Hello. Hi, teacher. Hi, Carlos. Eugenia. Me perdí la lista o qué me perdí porque no, cuando vine a ver ya no estaban. Ya no estaba nadie. Movido, ya. De vacaciones andábamos ya. Yo dije, ¿me dejaron sola? No fuimos de vacaciones. No, es que como se le fue el internet, ¿verdad? Sí, me deja así como cargando, o sea, me saca totalmente de la plataforma. Sí, sí, eso es lo que notamos que había pasado. Estaba usted con Eugenia, con Marta, y luego puse a Marta con Freddy. Ahorita lo voy a poner a usted otra vez con, bueno, voy a poner a Carlos con Freddy, y luego... ¿Otra vez, teacher? ¿Otra vez? Sí. Falto yo. Sí, Osvaldo, entonces Osvaldo con Eugenia. Pero voy a buscar primero el libro aquí porque no alcanza a ver la pantalla en la computadora. No, es que no le he puesto todavía. Oh, no, no veo la letra. No, okay. No alcanza a leerlo. Ya. Yeah. Eugenia, o yo. Sí, Eugenia va a comenzar. Acuérdense que ya estamos diciendo el nombre. En este caso va a decir Osvaldo. Si empieza Eugenia, va a decir Osvaldo. Y usted va a decir, hey, Eugenia, Eugenia. Ok, cuando. Voy con Osvaldo. Sí. Va. Osvaldo, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Eugenia, well, I work 5 days a week. Can you? That's great. I work four weeks on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time. Right? Absolutely. Absolutely. Very good. Switch places. Eugenia, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Osvaldo. Well, I work 5 days a week and you? That's great. I work 4 weekdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you pay for a Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time. Right. Absolutely. Okay. Very good. Excellent. Okay, Osvaldo, si puedes leerlo con Carlos, por favor. Empiezo yo. Sí. Okay.
Carlos, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Osvaldo. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours, and how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, Osvaldo, dime yes. Yes. Yeah, no, okay. Yes. Y aquí es too, yes. Too much. Too much. Too much, yes. Entonces dime, yes, I work extra hours when there is too much work to do. Okay. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Sí, aquí te escucho un poco como muy estresado. Too much, así, relájate. Too much. Too much, yes. Too much, como que fuera dos. Too. Sí, ajá, too much, yes. Ajá. Okay. Yo te escucho así. Yes. Too much, yes. Okay. Too much, yeah. Too much, okay. Yes, I work hours. Yes. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Yes, very good. Ahí está. Okay. Ahora switch. Osvaldo, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Carlos. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Osvaldo? Se nos fue Osvaldo también. Se fue. ¿Me escucharon? No. Ah, ok. Ya se me está fallando el link. Se quedó en $10, ¿verdad? Sí, $10. Sí. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good, excelente. Ok, ahora Martha con Osvaldo, please. Ok. Osvaldo, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Marta. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, Martha, también la escucho aquí cuando dice much, dígame too much, pero no se estrese mucho, sino que relájese, too much, diga too much. Too much.
Ahí está bien. Okay. Too much. Y la otra es each extra hour. Extra hours. Entonces diga, yes, extra yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. Sí, aquí es too much. Too much. Yes, too como much. Dos, ¿verdad? Too much. Esas se llaman homophone words. Son las palabras que se escuchan igual, pero se escriben diferente. Too much, con el to, se escucha igual. Too much work to do, diga. Too much work to do. Okay, very good. Switch places ahora. Osvaldo, se fue. Marta, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Osvaldo. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hour when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, all right? Absolutely. Very good, excellent. Thank you, Waldo. Thank you, Martha. Ahora, Freddy y Osvaldo, por favor. Okay. Freddy, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Osvaldo. Well, I work 5 days a week. You? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, switch place. Osvaldo, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Freddy, well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Finish. Okay. Yeah. Very good. Excelente. Estoy viendo que no sea. Están ahí unos, pero no están. Okay. Entonces ya todos pasamos, ¿verdad? No, sí están. ¿Quiénes están? Está okay. Edwin, que ya tiene la maleta lista para la playa. Good evening. No me vaya. Como no, ok, Aida y con good evening, ¿quién? Ok. Hello. No sé. Ah, good evening dijo, pero no sé quién. Yo, Edwin. Edwin.
Aida y Eric. Edwin. Oh, Edwin. Ok, Edwin, perdón. Edwin. Aida y Edwin. ¿Empiezo? Sí, sí, sí. Okay. Edwin, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Aida. Well, I work 5 days a week and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday, do you work X hour and who much? Me las paga. Es que está, son las tortillas que está diciendo que se las pagan, pues. Oh, hay cuentas pendientes ahí. Sí. Y a 10 dólares. Y a 10. A uno que uno en cuenta. Sí, sí. Y a mí que no. Continuo. ¿Por qué ganan 10 dólares? ¿A dónde me quedé? Ya me olvidó. Lo siento. Ya no puedo nervioso. Ya sí. No, está bueno. Está bueno que se exprese, que no le pagan. Vamos a hacer sindicato. Una huelga. Ah. Sí. Va. Hey, what's your name? Yes. Aida. Hey, Aida. Aida. Aida, oh, perdón, Aida. Aida. Bueno, en inglés, Aida. 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 Really, on Saturday, do you work extra hours? And how much money do they play for each X hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Yes. Ya está bajando, ese rebaja ya. ¿Sí? El hambre, el hambre. El hambre. El hambre. El hambre. Yeah. I see. Well, sometimes there is not much time green. Right. Right. Oh, dear. Right. Me. Mario. No, absolutely. 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 ¿Por qué me dijo Mario? No, es que ahí dice Mario. Absolutely. Yo veo Edwin Rivas. Ah, Edwin. Es otro. Otro está viendo. Espérame, quiero ver quién está viendo. Mario. No. Es que no me sirve la cámara, Ticho. Oh, sí. No, pero tu nombre dice Edwin Riva, ¿verdad? Yes. No, teacher, es que ahí está pensando Mario, en el diálogo, final, dice Mario. El diálogo dice Mario. En el diálogo dice Mario, por eso ella dijo Mario. En el diálogo dice Jeff o Ben. Mario dice absolutamente. Del último. Ah, ya lo entendí. Sí, sí. Son los que están hablando, sí. Ok, very good. Entonces sí tiene razón, Aira. Ok, switch places. O es el both friend. Uh-huh. Ok, Aira. Aira, how are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? Hey, Carlos. Hey, Edwin. 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 Hey. Edwin. Hey. Edwin. Hey. Llámame como quieras, Edwin. Te voy a cambiar. Yes. Me canta la de Juan Sebastián. Sí, te voy a cambiar el nombre. Ay, gracias. Hey, Edwin. Well, I work 5 days a week, and you? Thanks, Greg. I work 4 weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they for
pay for each extra hour? Yes, I work extra hour when there is too much work to do at... No, ¿cómo se pronuncia ese teacher? Work to do? Each. Work to do? Each. 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 Each mm-hmm. export is around $10. $10. I see where some... $10. I see where sometimes there is not much time, right? Absolutely. Debo cambiar el nombre. Sí. Debo poner otro nombre. Absolutely. Absolutely, yes. Absolutely. Absolutely. Bien, claro, se pronuncia. Absolutely. Yes, absolutely. Absolutely es una palabra que usan muy frecuente los norteamericanos para decir que algo es absoluto. O sea, no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, le dijiste, are you coming on Friday? Absolutely. Sí, sí voy a llegar. Sí, cuenta conmigo. Very good, excelente. Entonces aquí vimos dos countable nouns que usamos nosotros, how many and how much. El how many para cuentas contables y how much para cosas que no son contables, en el caso de money. En el ejercicio 3 dice, circle the word that best completes the questions. En este caso tengo, how much or many hours a day do you work? Aira, ¿cuál escogiera usted, much o many, y por qué? No, pero que se me puso una cosita ahí. How much? ¿Por qué? Porque cuántas, porque como está diciendo de horas, digamos, está hablando de la cantidad. How much hours a day to work? Okay, ¿alguien que le puede ayudar a Aida? How many? How many? ¿Por qué, how Freddy? Many? Porque es para countable. Porque las horas las podemos contar, sí. How many hours a day do you work? Very good. Number two, Eugenia. Es how much or how many y por qué. Eugenia. Sería... How many? ¿Y por qué? Porque son de días y horas. Porque los podemos contar. ¿A dónde está usted, Eugenio? En mi casa, a veces sí, yo sé que no, pero leyendo. Es que no alcanza a ver las letras en la pantalla ahí. Oh. Entonces, yo tengo... Aquí en mi teléfono puedo hacer la pantalla así grande, ¿verdad? Para ver las letras y no la entiendo. Ok, está bien. Tengo la misma página. Ok, entonces sería how much o how many? No sé a dónde me está preguntando, teacher, entonces, porque yo le estoy contestando a la dos de la parte de... Derecho. Ah, no, es aquí en la número, esta número dos, aquí está. Ah, ok. ¿Alguien que le puede ayudar? Yo creo que es en how many, porque es countable. O sea, how many, ¿qué es lo que puede contar?
¿Cuánto como las cuánto le está pagando la hora o? ¿Pero está preguntando por horas o está preguntando por pago? Por pago, creo. Y el pago es contable. Pago por hora. Y el pago es contable. Entonces, es Manny, ¿por qué lo podemos contar? O sea, puedo decir yo, un pago, dos pagos, tres pagos. ¿Cuántos pagos te pagaron hoy? Tres pagos. Ah. Es que quizá, como lo vimos en el lado del dinero, pues decimos cuantificable, pero sí, entonces, como. Es much. How much? El pago en sí no se puede, o sea, la expresión pago no se puede como cuantificar, pues es how much. Sí, how much do they pay per hour? Yes, how much. Es un poco complicada, ¿verdad? Es un poco confusa. Es como el dinero que le estuve explicando la otra vez. No podemos decir how much, how many money do you pay, sino que es how much money, ¿verdad? Entonces el much lo usamos para cosas que no son contables. En este caso sería how much do they pay per hour. Very good, excelente. Luego pero si le ponemos un valor al pago, sí, ¿verdad, teacher? Siempre pago es pago. Por ejemplo, digamos ya en español, ¿qué sería? ¿Cuántos pagos se hicieron de $10? Un ejemplo. Entonces ya no es pay, sino que es payment. Y ahí cambia de pay a payment, porque ya estamos hablando de un noun. Entonces ya se dice payment. How many payments? Payments. Okay. Uh-huh. Ya no es pay. Es como cuando hablamos del milk. Ya no hablamos de milk, sino que hablamos de gallons. En este caso, en vez de pay, hablamos de payments. Yeah. Milk, okay. Gallons. Sí, le expliqué. Ok, entonces vamos a ver aquí how to use, how many and how much. El how many sí lo usamos para contables y el how much para uncountables, que estuvimos hablando la otra vez. How many days a week do you rest? Sí, en este caso estamos hablando de days in a week. Entonces eso sí lo podemos contar. Y how many hours, las hours las podemos contar, 1 hour, 2 hours. Pero money no lo podemos contar, ni tampoco el tiempo lo podemos contar. Entonces cuando hablamos de tiempo o money, usamos el much. How much money do they pay per extra much. Hour? Y how much time do we have? Sí, el time es uncountable. Entonces usamos el much. Yeah. En este caso, Carlos, hágame la number one. Sí, dígame. Yeah. Martha, number two. Aida, number three. Freddy, number four. David number 5 y Monica number 6. Okay, empecemos con Carlos, number 1. How many money? Okay, entonces aquí diríamos how many. How many money is in the bank? Okay, ahora podemos contar el money. Podemos decir one money, two monies, three monies, four monies. Es que ahí está la confusión otra vez, vea, de dinero con los pagos, porque sería how much. How much money, sí, porque decimos si estamos hablando de billetes, entonces es diferente. Si estamos hablando de monedas, coins, es diferente. Pero money, en sí, la palabra money es uncountable. Entonces, no usaríamos el many, sino que how much para el dinero. How much money is in the bank? In the bank. ¿Cuánto dinero hay en el banco? Ahora, number two. How
how much papers does how much paper how much papers does a printer need? Yes, how much paper does a printer need? Yes, how much? Entonces, paper. El paper is not countable, ¿sí? Porque el paper es paper. No puedo decir one paper, two paper, sino que digo sheet of paper, two sheets of paper. Lo contamos por hojas, ¿ya? Pero en este caso, como hablamos de papel, no podemos, es uncountable. How much paper does a printer need? Very good. Number three. How many hours? Yes, how many hours? Yeah, porque las hours las podemos contar, decimos how many hours a day does he work. Very good. Number four. How much? Yes, how much? Yeah, information is uncountable. No podemos contar la información. Yeah, no podemos decir one information, two information. Decimos how much information is on the internet. On the internet. On the internet. Very good. Number five. Necesita how many? ¿A quién le tocaba a mí? How many? Okay. Usted es la ganadora. How many days a week do you rest? Yes, los days los podemos contar, ¿verdad? One day, two days, one three day, days. Day. Entonces decimos how many days. Y how much. Not how much, no. How many days. No, the next. Oh, number six. Okay, how much? Vamos a ver. How much? How much employees does your company have? Usaríamos much. Employees, Aida. ¿Los podemos contar los employees? Employees son los empleados. ¿Podemos contarlos? ¿O no? Yes. Yes. Ok, si lo podemos contar. Exacto. Entonces lo ponemos much. Porque el much lo usamos para uncountable. Entonces sería. How much? No. No, el how much es para los uncountables. Uncountable. Los que no se pueden contar. Y este se puede contar, entonces ponemos how many. Ok, en esta, write six lines paragraph about the events and activities you and one coworker do in your company. Va a escribir seis líneas, un párrafo de seis líneas acerca de los eventos y actividades que usted y uno de sus compañeros de trabajo hacen en su compañía. Esto va a ser para cuando regresemos de vacaciones, ¿ok? Cuando estén en la playa, me están escribiendo eso, ¿ya? En la playa. ¿Cómo fue, Tichel? Van a escribir un párrafo de seis líneas en los cuales ustedes van a indicar los eventos o actividades que usted y uno de sus compañeros de trabajo hacen en su compañía. Espérenme, como seis de míos y seis de otros. No, no, no. No, no, no. Es un párrafo de seis líneas. Sí, o sea, son seis líneas. En las seis líneas usted va a indicar cuáles son las actividades que usted y uno de sus compañeros de trabajo hacen en la compañía. Usando los lo que hemos usado aquí, los countables y uncountables. Y las frequency words que aprendimos también. Pero eso va a ser para cuando regresemos de vacaciones, ¿ok? Entonces aquí dice, now I can talk about financial information and work perks. Work perks son regalías que a uno le dan en el trabajo, por ejemplo, bonus, una tarjeta de para el súper, eso se llaman perks. Yeah. Ok, y aquí tenemos how to use the simple present negative statement, lo que aprendimos la semana pasada, cómo usarlo
She does not work on weekdays, on weekends. She works on weekends and she does not work on weekends. Usamos el auxiliary verb y así la palabra not. O sea, aquí está el subject plus auxiliary plus el does o el do y la palabra not plus verb plus complement. ¿Sí? O sea, aquí tenemos María does not work at APBC. ¿Ya? Entonces tenemos el subject aquí, el auxiliary verb, la palabra not y el verbo y el complement. Entonces sería María does not work at HPBC. La segunda sería Marcos does not stay late at work. Y la tercera, Juan and Pedro do not write reports. Y la última, we do not send letters. Eso es lo que estuvimos practicando el jueves pasado, ¿verdad? O sea, aquí usted va a escribir 6 negative sentences about you and your colleague. Colleague es un compañero de trabajo. Yeah. Colleague. O sea, un colega. Va a escribir 6 negative sentences. En este caso van a ser negativas. Así como estos ejemplos que tenemos aquí. Yeah. Va este mismo estructura. Va a escribir las oraciones, pero en negativas. Entonces, yo le aconsejo que escriba las positivas primero y después las haga esas positivas, las haga negativas, para que más o menos vaya a acostumbrándose a la estructura de las oraciones negativas. Ok. Y aquí tenemos nosotros lo que aprendimos hoy, que son los the frequency words, how often, and often, usually, always. Okay, por ejemplo, las preguntas que hacen aquí, how often do you check your email at work? Esas preguntas usted las va a empezar a usar con sus compañeros, pero la otra semana, cuando regresemos de vacaciones. How often do you attend meetings? Ya usted va, ya sabiendo estas frequency adverbs, nosotros ya podemos hacer ese tipo de preguntas, de frecuencia, con qué frecuencia hace usted las actividades. Okay, entonces, en este caso tenemos a John y Anne en una conversación haciendo preguntas acerca de con qué frecuencia hacen ellos las actividades. Por ejemplo, John dice, how often o often, ¿verdad? Le dije que often, se puede decir often or often. How often do you check your email? Your es una possessive adjective que vamos a empezar a usar. How often do you check your email? En este caso tenemos la question aquí con el adjective, con el auxiliary primero. Do you check your email? Y la frequency, ¿verdad? How do you often check your email? Every 2 hours. Esta every 2 hours, esta es la que nosotros decimos, aprendimos que son definite frequency words, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las definite frequency words que aprendimos? Adverbs of definite frequency. Every 2 hours. Y aquí dice, and you? Well, I try to check it as often as I can. Esta palabra, usted la lee, check it. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often, si se fija, lo ponen antes del verbo, del main verb. I often call them once a week. Esta once a week, regresamos otra vez a los adverbs of frequency, definite frequency. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning.
I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. Entonces, esta es una práctica donde nosotros vamos a ver la posición de los adverbs of frequency y los definite frequency adverbs. Okay, ¿alguna palabra que no sé, no hayan escuchado bien, que quieran que la repita yo? Dígame, Freddy. Yo, yo solo tengo una duda. Cuando cuando responde John, él responde, I try to check it as often. Ahí en la posición del often, ajá, en la de abajo. Ajá, aquí, ajá. Ajá, ahí el often lo tiró después del, ajá, puso primero, ahí trato de revisar. Y de ahí puso el adverbio. Uh-huh. Entonces, esa combinación también pudiera ser, porque abajo veo que pone de un solo, I often. Ajá. De un solo, I often. Yes, well, I try to check it as often. Entonces, aquí lo que está pasando es que tenemos esta palabra as, often as. Ya, entonces, este no lo están usando... precisamente como un frequency, sino que como una comparación, as often as, tan frecuente como, tan frecuente como, por eso es que no lo está poniendo aquí después del verbo ni antes del main verb, porque lo está usando como as often as, tan frecuente como, yes. No frecuentemente, no está usando como frecuentemente, no como un adverbio, sino como una comparación, as often as, tan frecuentemente como. Entonces, si pudiera responder, I often, de un solo, ¿verdad? También. Sí, ajá. Sí, ajá. Okay. Very good. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces ayúdeme, Freddy, aquí con esta y con Carlos. Freddy, Carlos, por favor. Oh. Oh. Carlos, how often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, Permítame, perdón. Ahí, Carlos, que se te escuche every two hours, yes. Mm-hmm. Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. Freddy, aquí la primera vez lo dijiste bien, pero la segunda lo dijiste believe it. Aquí es I believe it is important. Oh, I believe it is important. Yeah. Sí, ajá. Okay, entonces sería, I believe it is important to have contact with them all the time. I believe it cuando respondo, I believe it. Uh-huh. Okay, switch places. Mm-hmm. Okay. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try
to check it as often as I can? And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Okay. Yes. Espérame, Carlos. Aquí, Freddy, aquí es once. Once. Once, me dijiste once. Once. I often call them once a week. Le llamo once al día, sí. A la semana. Ah, sí, sí. Número perfecto, once. Okay, digamos, I often call them once a week. I often call them once a week. Yeah, very good. Okay, switch places now. Comienza tú, Carlos. Uh-huh. Oh. Otra vez. No, comienza Freddy. No, ya le habíamos dado. Ya dos veces. Que no, no habíamos terminado. For, yes, I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Okay, Eugenia and Martha, please. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as and where often do you call your clients? Espérame. Okay, hold on. All right, aquí. Estas palabras aquí, Eugenia, este es, primero es try. Try. Mm-hmm. Y este es how often. How often. Mm-hmm. Y este es clients. Clients. Okay, leámoslo otra vez. Well, I try to check it often as I can, and how often mm-hmm. do you call your client? Okay. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check up their order. Do you call clients? Yes, I always call them 15 in the morning. I really believe it's ¿cómo? I believe it's important to have contact waiting at the time. Okay, with them all the time. With them all the time. You are right. Okay, switch places. How often do you check your email? How often do you check your email? How often do you check your emails? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients?
I often kite them once a week. I often kite them once a week on Monday, but I usually kite them on Friday to check they on their hello. Hello. ¿Se fueron? Se nos fue. Acá estamos. No, Eugenia. Mande. Eugenia, ahí está. Ok. Yo tenía que decir, you are right. You are right. ¿Qué tenía que decir? No. Do you call clients? Yes. Uh-huh. Do you call clients? Hello? Virginia. Okay. Eugenia, ¿nos escucha? Ahorita sí. Ahorita sí. Ok, no le escuchamos cuando terminó usted. Se quedó en Do You Call Clients, ¿verdad? Sí. No, yo dije ese párrafo. Do You Call Clients. ¿Sí? No. Virginia, no, yo lo estaba terminando. Uh-huh. Ah, entonces fue yo. Sí, es que. I often. Yes. Marta, yes. Yes, I always. Tiene hambre, Marta. Yes, I always. Tell them first thing in the morning. I believe it is important to have contact while they are with them all the time. Yes, you're right. Okay, very good. Excelente. Good job. Hasta aquí vamos a llegar y vamos a necesito que se me queden Edwin, Samuel, Jonathan, Josué, Orlando y Marta Esther. Okay. Los demás los voy a llamar y decimos buenas noches. Lo que le dije, por favor, se están ahí para hablar. ¿Okay? Adán Antonio Ramírez, espérense, vamos a ver. Tenemos a Aida Eugenia Ramírez. Good night, chair. Good night, Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Good night, Christopher Manuel Vázquez. Christopher, no. Damaris Lisette, no la vimos tampoco. David Alfredo Leiva. Good night, teacher. Good night, Diana Sofía Rodríguez Granados. Edwin Samuel Rivas Melgar. Good night. No, espérese, vamos. No. Sí. Evelyn Yajaira Martínez. No está. Freddy Enrique. Good night. Freddy, usted también se va a quedar. Sí. Y José Francisco Fernández. José se va a quedar, pero no está. Jocelyn Tatiana Anaya Pérez. José Orlando Barrera.
I'm here. Ok, se queda también. Marta Esther está aquí, pero también se good queda. Night. Se queda Marta, yes. Mónica Daniela. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Osvaldo Vladimir. Present. Ok, good night. Me voy o me quedo. Yeah, good night, good night. Sandra Elizabeth Villatoro. Okay. Y Susana Abigail Hernández Portillo. Ok, very good. Ok, entonces ya estamos lo que nos vamos a quedar, ¿verdad? Los ganadores, yes. Nomás quería preguntarles si tuvieron alguna dificultad con la plataforma. Yo sí, de hecho, no podía entrar. ¿Y ya pudo o todavía no? Ya pude, de hecho me llamaron de no sé quién fue. Y uh-huh. Les hice el comentario que muchos tenemos ese problema. Uh-huh. Y a ellos les salió enojado porque me salió enojado. ¿Y por qué? No sé, como que me di a entender como que no queríamos conectarnos. No, es que, o sea, cuando hay problemas en la plataforma, indíquenme a mí para yo hablar con ellos y decirles que me tienen que arreglar eso. Porque acuérdense que al principio les dije yo que necesitamos el 80% de la plataforma y ahorita... Yo ya la hicimos toda la plataforma, o sea, de la unidad 1 ya la terminamos toda, pero hay unos que no han hecho nada. Entonces quiero saber yo si es la plataforma o es el tiempo. Si es el tiempo, necesitamos hacerla ahorita terminarla ahorita la plataforma. Si no hay ningún problema, ahorita la terminamos nos va a tomar unos 5 minutos terminarla, no es mucho tiempo. Entonces, en el caso de Freddy, ¿cuál es el problema, Freddy? No, yo he ingresado. Ya terminó todo. ¿Qué pasé de las que dejó el jueves? Ok. ¿Y en caso de Mar? Ajá. Yo también, teacher, ya las hice. Ya llegué hasta las 5. Ok, porque estuve terminando ahora y no me aparecen. Entonces voy a comunicarme yo con ellos, a ver qué es lo que está pasando. Para yo ingresarles, y yo les voy a poner un mensaje en el WhatsApp para decirles, ya las tengo, las notas. Porque si ustedes dicen que la hicieron, pues hay problema con la plataforma, ¿no? Hasta la tarea 5 hemos llegado. Uh-huh, sí, ajá, todo el 1, sí, todo la unidad 1. La unidad 1, sí, ya la terminó. Sí, igual. Ya la terminó. Ok, entonces me voy a poner en contacto con ellos. Algo está pasando, que no me están actualizando la plataforma y no me aparecen esas notas. Pero sí, voy a revisar hoy en la noche y yo les mando un mensaje, ¿ok? All right. Entonces. Porque de igual forma me dijeron que teníamos que mandar en el grupo. Y le dije, sí, pues sí, mandamos. Le digo, cada quien manda su screens, le dije. De que no puede conectarse ni nada, o tiene problemas, o cosas así por el estilo. Sí, correcto. Ajá. Ajá, y me dijo, no, sí, eso está bien, me dice, pero aquí no me aparece que usted ha mandado algo. Revise bien, le digo, porque sí lo he mandado. Uh-huh. Y ya se puso a revisar, y después me dijo, oh, sí, me dice, aquí sale. Sí, no sé qué será todo. Lo más recomendable es enviar en el grupo, o sea, en el WhatsApp del grupo, enviar. No puedo entrar a la plataforma, tengo dificultades en esto. Y ellos siempre revisan ese grupo, si hay algún complaint, alguna queja, y ellos tratan de solventar esos problemas. Como yo pensé que no habían hecho nada, pero si ustedes dicen que hicieron, porque como yo voy por la plataforma y nunca les pregunto a ustedes, ¿ya terminaron la plataforma? Entonces, voy a revisar, ¿ok? Y siento mucho la inconveniencia. Sí, de hecho, en el progreso, uh-huh. En el progreso creo que ahí, bueno, yo me metí ahí al progreso y ahí ya me parece completo la unidad 1. Uh-huh. El módulo 1, digamos. Ajá. Bueno, yo le comparto ahí, miren.
Ese todo lo ya está. Ahí se lo envié. Ok. En el chat. Esa es la unidad 2. Okay. Hasta la 8 lo tengo. All right. Excelente. Pero Edwin, quiero ver. Edwin. Y Edwin, ahorita me parece 40%. ¿Lo estás trabajando ahorita, Edwin? No. No. No ahorita, no está ahorita no está trabajando y me aparece 40%. No he trabajado nada ahorita. Y entonces, sí, entonces necesitamos terminar eso, ok. Lo voy a revisar para el domingo a ver qué pasa. Ahorita acabo de ver que ya apareció 40% de milagro. Ese es un milagro, sí. Ok, entonces. Sí. A llevar Nayib, Quiroz. Sí. La va a llevar el rey, man. Ok, rey, me lo va a llevar. Ok, entonces siento mucho la inconveniencia. I see you next week and I wish you the best for these holidays. Les deseo lo mejor para estos días festivos, ok. I see you next week. Good night. Good night. Bye-bye. Good night.